¡Se acabó, Drake! Ya no tienes a dónde huir. ¡Con todo, mi amor! ¡Oh, mierda! ¿Eres tú, chaval? Oh, gracias a Dios. ¿Todo bien? Me ha pasado de todo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo sé que eres real? ¡Au! ¿Es eso real para ti? Vuelvas a apuntarme con un arma nunca. Vi cómo te disparaban justo después del eclipse. ¿Qué?
¿Qué eclipse? Mira, chaval, te volviste loco después de beber de esa fuente. Es por el agua. Es lo que destruyó la ciudad. No la ira de Dios. Todo el suministro de agua está contaminado con algún tipo de sustancia alucinógena. Habrá vuelto loco a todo el mundo. Eso es lo que Marlowe y Talbot están buscando. Sí. Recuerdo lo que dijo Cutter. Controlaron a sus enemigos a través del miedo. Sí, así lo lograrían. Completamente. Pero... espera, no tiene sentido. ¿Cómo creen que van a sacar el agua de aquí? No, no es el agua. Es lo que hay en el agua. Explícate. A ver, escucha un momento. Salim me dijo que Irán fue maldecida cuando Salomón apresó los espíritus malvados de los genios dentro de un recipiente de bronce y luego los lanzó a las profundidades de la ciudad. Un genio en una botella. Sé que parece una locura. ¿Entonces crees que es por eso que Isabel y Dee enviaron a Francis Drake aquí? Sí. No iban detrás de un tesoro, sino de poder. Solo que cuando Drake averiguó a qué le habían enviado, abandonó la misión. Mintió a la reina, le dijo que no había encontrado nada y luego ocultó las huellas de su viaje. Reescribió la historia. Ya. ¿Y quiénes somos para discutir con Sir Francis? ¿Qué te parece si vamos allí y acabamos con esto? De una vez. Mira este sitio. La ciudad descansa sobre esta cueva. No parece allí, muy seguro, ¿verdad? Con esto. Y te quedas corto. Tenemos que ver cómo bajar ahí. Esto va a ser divertido. ¿Estás listo? Vamos allá. Así es como sacan el agua a la superficie. Dios, mira ese techo. Me sorprende que aún no se haya derrumbado todo el sitio. No entiendo cómo diablo sigue en pie. Tenemos que cruzar. Ayúdame con esta puerta. ¡Mierda, agáchate! ¡Seguidlos! ¡Ah!
Vale, despejado, por aquí. Sully, tenemos más compañía. Cuidado. Podría ser útil. ¡Oh, mierda! ¿De qué son capaces? Definitivamente se van al agua. Oye. Genial. Venga, vamos. Sully, ayúdame. Tenemos que pasar por aquí. Esa es la cisterna central. Ahí es donde van a estar. ¿Estás listo? Sí, claro.
Es el puente que han cruzado. Puede que fueran por ahí. Cuidado. Cógelo con cuidado. Me estás tomando el pelo. No hay que llevarse eso. ¿Alguna idea? Bueno, nos superan en número. Vamos a dividirnos. Intenta rodearlos. Sí. Habrá más posibilidades. Nada de agua. No. Creo que no. Vale. Dios. Así como vamos a tener cosas bonitas. Venga, hay que moverse. Esto se está viniendo abajo. Si me dieron algo de pasta cada vez que dices eso. ¡Que no se acerquen a Marlowe! ¡Todos fuera! ¿Qué les pasa a esos? ¿Saben que nos vamos a quedar enterrados? Algo me dice que les da igual. ¡Pues a mí no! ¡La ciudad se derrumba! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que encontrar una salida! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Por aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, ayúdame! ¡La leche! ¡Hay más! ¡Abajo! ¡Sully! ¡Por aquí! ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. ¡Se viene abajo!
aquí arriba. ¡Dios, Nate! La leche. Por aquí, Sully. Por aquí. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Los engranajes. Sully, vamos a tener que montarnos en ellos. ¡Se viene abajo! ¡Aquí arriba! ¡Cuidado! ¡Aquí se sale! ¡Mano! ¡Toma! ¡Agárrate! ¿Qué diablos haces? No puedo. ¡Venga, déjala! ¡Sale! ¡Aguanta! Ahí. ¡Aguanta! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡Venga! ¡Corre! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Sully, tenemos que salir de aquí! ¡Todo esto se viene abajo! ¿Tres malditas balas? ¿Cómo demonios lo has hecho con tres balas? ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Venga! ¡Es un sombrero gigante! ¡Venga! ¡No pares! ¡Aquí! ¡Hey!
al 100. Eso te enseñará a luchar contra pistolas. Bien. ¡Sully! ¡Aguanta! Esto se va a acabar, hijo de perra. Gracias, chaval. Venga, sube aquí. ¡Corre, Sully! Da igual, no lo lograremos. ¡Salim! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Venga! Así que una riqueza inconmensurable, ¿eh? Ah, no. No es mucho, ¿eh? Es bastante. Sí. Sí. Un momento, Nate. ¿Estás bien? Sí. Sí, es que me gustaría decir algo. Es todo. Vale. ¿Y qué es? Pues verás, mi padre era un indeseable. Tuve una infancia chunga. Con 40 años creí que nunca tendría un hijo. Nunca lo quise. ¿Qué demonios sé yo de criar un hijo? Entonces apareciste tú. Mira, no tienes que... No, escucha. Óyeme. He cometido muchos errores, chaval. Muchos. Y... bueno, yo... no soy perfecto. No te estarás declarando, ¿verdad? Yo te quiero, para. Pero... Para. Deja de hacerte el gracioso un momento. ¿Cuánto tiempo has llevado eso? Demasiado. Creí haberlo perdido. Ahí está, chaval. No elegimos cómo empezamos en esta vida. La verdadera grandeza es qué hacemos con lo que nos ha tocado. Hola.
Hola. ¿Vas a algún sitio? Quizá. Siento mucho lo de tu anillo. Ya. Da igual. Lo cambié por algo mejor. Vámonos de aquí, ¿vale? Sí. Venga, vamos por aquí. Pero... Venga. Confiad en mí. ¿Qué planeas? Ni hablar. No es tan chulo como el que os cargasteis hace 4 años, pero valdrá. Vamos, a ver si recuerdo cómo hacer volar el maldito cacharro. Hay paracaídas, ¿no? Sí, claro. ¿3? Más o menos. Thank you.